Estamos aquí ya. Hace rato salió el pase. Ni bien cuenta me di y dije, no, espérate, déjame ver cómo se grababa. Porque entré ahora, tenía la tarde que no entraba. Y este es el pase de élite, la temporada 13 no es. Ahora mismo vamos a reaccionar a él. Primero vamos a la intro y seguimos con el video. Ok, estamos aquí ya después que pasó la intro. Como pueden ver, salió el nuevo pase de batalla, que es Ira Salvaje. Creo que es la temporada número 13, si no me equivoco. Sí, creo que es la 13. Y tiene una cosita muy peculiar, sí, no lo podemos quedar. Podemos ver por aquí que tenemos todo esto. Tenemos el nuevo traje este de Pantera. Creo que el último es del hombre, si no me equivoco. O es de la mujer. Creo que del hombre, sí, porque el último que teníamos en el anterior era de la mujer. Y ahora es del hombre. Tenemos aquí el primer chaleco que nos dan, que dice embestida dorada. El poder del leopardo. Normal, siempre el primer traje que nos dan. Bueno, chaqueta, perdón. La primera tabla dice tatuaje de pantera. Nada mal, pero siempre lo mismo, solamente lo ponen un diseñito y ya, y un aura. O sea, no un skin en sí. Pero bueno, nada mal, nada mal. Tenemos también lo que viene siendo lo que nos dan gratis, que son los tokens y demás de subir de rango. Pero bueno, la skin del MP14, que es Pantera Mortal. Tenemos el dúo peligro, que es el primer paracaídas. No está nada mal. Tenemos la caja de Pantera Salvaje. Esto sí se ve demasiado bonito. Ya esto cambió un poquito. Se ve con ese aura arriba como que holograma. La primera mochila. Tenemos aquí nivel 1, nivel 2 de esta. Y tenemos aquí el nivel 3. Nada mal, nada mal. Siempre nos dan una mochila. El set de Pantera. Oh my god, mira qué chulada. Ahora sí se pasaron, loco. No. Esta gente sin molesta que no, loco, ahora no, ahorita déjame presenciar de Ricolina. Dios, si me mira me caso. Ok, no, ya vamos a concentrar en el video. Tenemos esto que son los avatares, no me interesa nada de esto. Una skin de la UMP para Terra Mortal. Nada mal, pero en mi opinión yo en verdad prefiero que metan, o que sea, si son skin, cónchale. Si son skin de alma, que le metan también cheto, loco, que se pueda ver en el lobby y que le metan daño y cositas así, pero bueno, eso es mi opinión, ¿eh? No sé si será un abuso, pero que paguemos por algo justo, ¿no? Pero nos tenemos aquí la segunda tabla, lo mismo, con diferente background, que sería una imagen de fondo y el aura y ya. Más avatar, lo mismo de siempre, mira la segunda mochila. Combinación con el traje. Tú, esto y otra cosa. Esto sí es de gangster, loco. Está muy chulo, sí, muy chulo, muy todo. Vamos a ver qué tenemos. El emote. Danza del jaguar. What the fuck? Repíteme eso, loco, repíteme eso. Ok, yo no voy a decir nada. Y tenemos al fin el paquete coyote, loco. Den, esto sí está chulo, loco. Den, loco. Yo no sé lo demás pase, pero lo de que he estado, que fue cuando yo vine a jugar, vine haciendo el Anubi y el de dragón. Y en verdad, del C de los hombres, ninguno me llamó la atención. Pero bueno, no pasa nada, vamos a comprar el pase. Pase élite, 600 diamanticos. Listo, tenemos el pase, luego lo subimos de nivel. Pero me gustó el set del hombre. Algo, vamos a reclamar esto, que es lo primero que nos dan siempre. Porque no tenemos una medalla.
Y subimos de nivel luego, ya eso lo hacemos por otra cuenta, como siempre. Y bueno, como le decía, los demás sets del pase que tenía anteriormente, que cuando yo vine a jugar el de la Nubi, no me convenció mucho. Pero bueno. Y. Ah, sí, se me olvida algo. Déjenme entrar aquí. Recuerden que cada 500 suscriptores estaremos sorteando lo que es esto, que es la calavera. Podría sortear algo diferente, pero no tiene sentido sortear esto sin el pantalón o esto, que es muy caro, al menos por un solo jugador, y bueno, saldría de mi bolsillo, como comprenderán. Pero bueno, con esto está bien. La calavera, por ejemplo, cada 500 suscriptores vamos a sortear dos de esto, y cada 1000 vamos a sortear un pase. Vamos a ver cómo lo hacemos, porque en verdad yo no gano nada de YouTube, para salir todo de mi bolsillo, pero la vamos a arreglar, señores. Y nada, lo que queda en cuestión ya sería pases de cositas, los avatars, nada interesante, y ya eso, ya todo el mundo lo conoce. Recuerden que cuando yo vaya a hacer el sorteo, yo voy a subir los videos. O sea, el video anunciando el sorteo con los links y todo, pero en verdad me encanta este traje, loco. Primer traje loco que me gusta así muchísimo, que se ve como que demasiado pro loco. O sea, en verdad me encantó, me encantó. Pero nada, señores, hasta aquí el video de hoy. Sabe que si le gusta puede dejar su rico like. Te puedes suscribir al canal si no estás suscrito para que te enteres de los más videos que voy a subir. Que viene mucho contenido variado. Últimamente estoy subiendo videos random de chistes, que está teniendo un buen apoyo, en verdad, para disponer de los demás videos. Pero no lo voy a, ¿cómo se dice? No lo voy a todo saturar de ese tipo de videos. Vienen videos haciendo kill, vienen videos diferentes, viene nuevo contenido al canal. Pero todo el paso, todo el paso. Bueno, ya saben. Dicho esto, mis amores, hasta aquí el video de hoy. Let's go.